palomos de esta plaza, como somos chiquititos, nos gusta ver a las pibas sentaditas en los banquitos. Algunas no llevan braga y les vemos el chochito, y nos ponemos gracioso y damos cuatro saltitos. Otros palomos me dicen, vamos a llenar la tripa, tú sigues mirando Kiko y olé, que yo voy a mirar la pipa. En el parque siempre hay niños que están tirando petardos y me pegan unos sustos que hasta se me sale el cargo. Y luego dice la madre, qué gracia tienen mis niños. Y venga a decir la madre, qué gracia tienen mis niños. Y cuando se van del parque pongo a la madre perdida. Tus niños son muy graciosos, yo, pero pa' gracia la mía. Quiero tener un hijo, dijo mi paloma un día, vete conmigo al pollete y vamos a hacer una guarrería. Yo no tenía muchas ganas de estar con mi palomita, y ella me dijo al oído, esfuérzate una mijita, y le puse tanta gana y tanto esfuerzo masculino, que en vez de salir un palomo, yo le, se me sale un palomino. Cuidado que viene un pepino. Pero el papa de sus dolencias, menos mal que el pobre no se ha operado en la residencia. Hace un mes recibió una petición en el Vaticano. Era Fidel Castro pidiendo ayuda para los cubanos. Un obispo le dijo, este Fidel Castro nos pide mucho, y nosotros a Castro, querido papa, ¿qué le pedimos? Dile a Castro que traiga una buena moto para mi sobrino. ¡Qué bonito volar! ¿Qué no daría tú por ser un palomo y surcar el cielo? ¿Qué no daría tú por tener dos alas y alzar el vuelo? Lo mismo que yo daría por una mano cuando me pica un huevo. ¡Ay! Ya dio a luz a una niña Rosito, y su abuela Rocío dice, ¿de quién es mi Rosito? Hace menos de un mes Rosito fue a dar una vuelta y dijo a su madre, dale tú el pecho hasta que yo vuelva. Y Rocío estuvo dándole el pecho durante un rato y veía a su nieta la mar de buena, la mar de dosis, y la niña que estaba en carajo darle una sobredosis. ¡Qué bonito volar! ¿Qué no daría tú por ser un palomo y surcar el cielo? ¿Qué no daría tú por tener dos alas y alzar el vuelo? Lo mismo que yo daría por una mano cuando me pica un huevo.